guerra de independencia y libertad, independencia para España y libertad para la humanidad toda, se ha demostrado en varias ocasiones que muchas veces un ataque por sorpresa conocido por el nombre de golpe de mano tiene una gran importancia para el feliz desarrollo de próximas operaciones. Uno de estos hechos, los que empezaron a hacerse famosos en el cerco de Huesca, tuvo lugar el pasado verano de 1937. El molino de la Salina era el objetivo. El fotógrafo ha podido captar el momento en que los veteranos milicianos llegan a las trincheras avanzadas desde las que dará comienzo este episodio de la lucha. La artillería empieza a disparar para proteger el ataque. Desde el pequeño pueblo de Puigbolea, el enemigo se apresta a defender la posición que considera de gran valor estratégico. El famoso cañón Perico, cogido dos veces a los rebeldes, toma parte en esta operación donde 300 hombres curtidos en la lucha por las libertades del pueblo atacaban el molino de la Salina, sin más pertrechos de guerra que combaten las mismas armas que estrangularon el levantamiento faccioso en julio de 1936, manejadas, eso sí, con el entusiasmo y coraje que alienta en el corazón de los hijos del pueblo. Mientras en el norte los rebeldes, con el auxilio del más moderno material bélico que potencias extranjeras ponían en sus manos, destruían todo cuanto significaba vestigio de civilización y de progreso. El golpe de mano estaba decidido. El molino de la Salina estaba ya dominado por los defensores de la República. Una visita del alto mando al frente a Aragón dio por resultado un hecho que influiría extraordinariamente en la victoria decisiva de la lucha por la libertad y la justicia: la conversión de las antiguas milicias antifascistas en el ya famoso y triunfador Ejército del Este. La impotencia de los rebeldes se manifiesta a cada momento en sus actos vandálicos, y haciendo alarde de la aviación que posee, no cesa de bombardear las poblaciones de retaguardia, destruyendo escuelas, viviendas, hospitales, sin poder, no obstante, destruir la fe que el pueblo tiene puesta en el triunfo de nuestra causa. ¿Conseguirán acaso ganarse las simpatías del mundo civilizado con la destrucción de este tren sanitario? Las bombas han causado alguna avería en el altavoz, desde el cual se hace saber a los soldados enemigos, engañados la mayor parte de las veces por los dirigentes de la facción, la verdad de todo cuanto sucede. Afortunadamente la avería no tiene importancia, y dentro de unas horas las trincheras rebeldes volverán a oír la voz de la legalidad y la justicia republicana. Los bravos soldados de transmisiones y señales se aprestan a reparar las averías que las bombas de la aviación rebelde han causado a las redes telefónicas y telegráficas. El sol de agosto empieza a dejarse sentir. Vamos a presenciar otro golpe de mano, pero esta vez dirigido por los jefes del Ejército Popular. Modernos tanques prepárense para tomar parte en el acto de caza ambrosio.
Los tanques corren hacia el objetivo indicado. Junto a ellos, los antiguos milicianos renuevan sus gestas heroicas de los primeros meses convertidos en disciplinados soldados del ejército regular. Los morteros auxilian eficazmente el avance de nuestra infantería, que junto a los tanques continúa adelantando hacia la posición enemiga. Inesperado del ataque, causa sorpresa a los rebeldes, que ante el ímpetu del empuje de las fuerzas republicanas y el efecto de las bombas lanzadas por nuestros morteros, se ven obligados a replegarse desordenadamente. Todos los objetivos de Casa Ambrosio han sido cubiertos. Esta vez este hecho, este golpe de mano, ha sido realizado por el ejército. Una única arma de las tres que suelen emplearse en una batalla, ni artillería ni aviación. Únicamente 5 tanques y un batallón, a pesar del fuego intenso de la artillería enemiga, han logrado poner una trinchera a 150 metros de Huesca. Pero el valor y el entusiasmo que dan la razón y la justicia es la poderosa influencia que recibe hoy nuestro ejército popular, como lo fueron ayer las disueltas milicias confederales, aquellas mismas milicias que conquistaron el Molino de la Salina. Tal vez lo que habéis presenciado no ha llenado de emoción vuestro espíritu, pero el reporter ha pretendido demostrar solamente una fase real de la lucha, el golpe de mano y un hecho histórico, la conversión de las milicias en ejército regular, el que nos llevará a no dudar y muy pronto a la conquista de la ciudad que tenéis ante la vista, Huesca.